Latin Mix Class. I'm Lily and I'm here with Ronald. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de bachata. We're super happy to have you one more time. Today we're starting a new series. So this time we're going to do footwork and then next class pattern work. Then following class footwork again and the last one we're gonna compile everything together. This is the format we're gonna work this month. Sí, este mes vamos a comenzar. Esta primera clase del mes de bachata la vamos a hacer en pasos libres y la siguiente hacemos en pareja y la siguiente en pasos libres y la siguiente en pareja. Super guys. A few minutes, we're allowing more people to connect. So just to let you know, we have super chat and super sticker for the live classes. If you want to learn more about, click on the link that Sophie is going to leave in the chat of this class so you can learn more how they work. But basically, there is a dollar symbol at the bottom of the chat. You can click on them and then you have the super chat and super stickers. Sí, recuerden buscar abajo en el símbolo de dólar que está el super chat y el super sticker para que interactuemos con nosotros en la clase. Y si no saben qué es eso, Sophie ahorita va a poner el link para que se metan y vean que el super chat y super sticker. And good news, Stepflix memberships, YouTube memberships are now available. This is a great way to sponsor our channel. Sophie's gonna leave the link of the video so you can exactly know what are those and how they work. Sí, ya tenemos disponibles las membresías. Eso es más personalizado para personas que quieran ya como que aprender otro tipo de baile o a otro nivel, a otro ritmo. Del que quieran, de salsa, de bachata, o de cardio, de pilates, ya tenemos ya una membresía ya que es más personal para los que quieran obviamente suscribirse y ponerse en contacto con nosotros para hacer ese procedimiento. Super guys, so having said that, we're gonna start with our body conditioning and warm up and then followed by our footwork. Alright. Okay. Respiramos. Y dos. Seguimos. Y marcamos aquí. Quedamos. Eso. Allí. Seguimos. Bajamos brazos. Allí. Perfecto, seguimos, vamos posicionando, 4, 3, 2, voy adelante, con el brazo derecho e izquierdo. Reach, and reach. Very good guys, come again, you reach forward. 4, 3, 2, y subo, de acá, aquí, perfecto. 4, 3, 2, ahora roto, voy de aquí, roto mi torso, perfecto. Rotate the torso, guys. Good job, and shoulder blade down. 4, 3, 2, bien, inhalo, voy acá. Inhale. Exhalo. Good job, guys. One more. Inhale. Voy aquí, toco. 4, 3, 2, doble y 1, 2, 3, and 4. Basic bachata. Perfecto. Hago doble aquí, sencillo. Doble, ahí. Eso. Perfecto. Repito todo, voy al lado, doble y 1, 2, 3, and 5, 6, 7, 8. Bien, seguimos. 4, 3, 2, de doble. Toque, eso, un toque doble, lado. Y eso.
4, 3, 2, voy aquí. 1, 2, 3, and 5, 6, 7, eso. Allí, sencillo. Abre un bracito aquí. Para atrás. Perfecto. Drop down the leg. Big smile. Me quedo, mira. Coloco, coloco. Allí, agrego un poquito de brazo. Bien.
bien. Respiro. Cuatro, tres, abro aquí y voy al lado y empujo hacia atrás con mi brazo. Hola, feel you're pushing something with your arm. Actually, mírame, cruzo aquí, eso, llevo el talón a mis rodillas. Alento. 4, 3, 2, 1, 1, bien. 4, 3, 2, mira, voy aquí. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Allí, pa, pa, eso. Doble toque, allí. Perfecto. 4, 3, 2, agrego aquí. 1, 2, 1, 2, bien. 1, 2, ahí. Hago cadera, cadera, cha, cha, cha. Bien. Cha, cha. Hip, hip, cambio cha, aquí, cha, cha. Voy al lado. Bien. Ah. 4, 3, 2, 1. Eso. 4, 3, 2. Voy con talón cruzado. Derecha. Muy bien, sí, vamos. Good job, keep breathing, guys. 4, 3, 2, solo toque. 1, 2, 2, 3, 1, 2. Ahorita sin cadera, simple. Déjalo simple, eso. Doble. 1, 2, 1, 2, 3. Ahora sí, con cadera y brazo. 1, 2. Bien, me quedo acá. Respiro. Music check. 4, 3, 2, 1. Y voy al lado aquí. Allí, sencillito. Voy derecha adelante, aquí. Balanceadito. Allí. 3. Agrego brazo, mira, subo y bajo. Con la derecha, allí, lo voy a decir. Es 4, 3, 2. Cambio izquierda, solo pierna, solo pierna allí para agarrar. Es diferente este balanceo del merengue. Es un poco diferente. Good job, guys. It's forward back, forward back. 4, 3, 2. Agrego brazo y adelante y atrás. Bien. Remember, show the leg down. It's so again. Okay. Mírame, voy al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Left, izquierda. 2, 3, 5, 6, 7, repite, derecha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, izquierda, 1, 2, 3, voy hacia arriba con el balanceo, 7, derecha, eso, aquí, chiquitito, solo balance, 4, 3, 2, y agrego el brazo, y adelante y atrás, allí, perfecto, 4, 3, 2, cambio izquierda, solo balanceo. Solo balanceo sin brazo aquí. 4, 3, 2, y ahora agrego brazo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 4, 3, 2, y voy el brazo hacia el lado derecho. 1, 2, 3, 5, 6, 7, izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una vuelta más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 4, 3, 2, 1, y voy al lado, mírame, eso, bien, síguelo, 4, 3, 2,
Ahora mismo mírame los brazos. Aquí, aquí abajo. Eso, aquí. Ahí está perfecto. Lo dejas al lado. Al frente y atrás. Eso. Tres. Voy con izquierda. Vente. Y balanceo, solo balanceo. Allí. Cuatro. Tres. Dos. Voy con los brazos. Y adelante y atrás. Allí. Bien. Bien, perfecto, respirar. Good job, guys. And we breathe. Very good, guys. Bien. Lots of rhythms, body conditioning. Great workout. And you're training your ears and your body to move with the rhythm of the music. Very, very good. Any questions of this? Good? Good. Super, so now we're gonna start with our footwork or paso libres. Ok, comenzamos con los pasos libres de bachata. Hacemos un básico, ya sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we're gonna start with the basic step as we just did it. One more time, una vez más. Una más, ok. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mujer siempre, como hace Lili, en el 4 cierra el tiempo con una elevación de cadera y el caballero simplemente cierra sin hacer cadera. So remember, leaders are only gonna, you know, touch, and follows are gonna add hip. So when we go to our 4 and 8 is the touch with the hip. Okay, ¿seguimos o una más? Seguimos. Seguimos, okay. Continue. Ahora vamos a hacer un básico al lado y vamos a cambiarlo de dirección hacia adelante como una L. ¿Me explico? So we're gonna do a half of a basic and then we're gonna change direction to move forward. So basically we're drawing an L shape. Okay, nos vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 voy a abrir mi pierna derecha o el de ustedes izquierda, si no me equivoco, para hacer una preparación. So basically what we did was a basic, we changed direction, and on the eighth, instead of common touch, we prepare, right? So we're gonna do one more time, una vez más, so you guys can do it with us. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So basically what we're doing, the preparation, instead of touching, we're like pointing. So we're still touching, but what we're doing is like all our weight is in one leg as the other one is extended. Our torso is slightly twisted to the leg that has the weight ready to turn. Ok, ¿seguimos? Seguimos. Ahí no estamos abajo, ¿verdad? Ajá. Ok. La preparación es como ese 4 y con esa misma pierna vamos a empezar el siguiente paso, que es simplemente un giro para devolvernos a nuestra primera posición. Sería, aquí está 4 y marcamos 5, 6, 7 y 8. Okay, yeah, from the beginning. Ok, ¿con básico? Básico. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Es uno, es aquí. Very good. Now, continue. We're gonna do the same on the other side. So we're gonna do half of the basic, switch side to move forward, prepare, and turn. Ok, ahora vamos a repetir lo mismo del lado izquierdo para trabajar bilateral, por el lado derecho y por el lado izquierdo de ustedes, en este caso, derecho de nosotros. Ok, terminamos aquí en 8, o en 4, y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, prepare, preparo, me voy, 5, 6, 7 y 8. Good, from the beginning. Ok. With the basic. Básico. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos fuimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 8. 5, 6, 7.
1, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 8. Good job, guys. Any questions so far? ¿Alguna pregunta? Good. No. Good. Continue. Ok. Cuando regresamos del giro, 5, 6, 7, 8, si no me equivoco en el tiempo, vamos a hacer lo posible por quedar de esta forma, lateral, no quedar de frontal, sino lateral o de perfil, para hacer el siguiente paso. El siguiente paso. Ok, so after the last turn, which is it, instead of facing forward, we're gonna turn all the way to face side. Let's do that, hagamos eso desde el turn. Okay. So we're gonna try to get the turn. So we're gonna turn and face the same side. And piso. Cierro. Cierro. So guys, one notice something. What I'm doing is piso, tippy toes, piso, tippy toes, piso, and touch. So I'm doing like 180, 180, 180. Ok, ¿seguimos? Seguimos. Ok, quedamos aquí de perfil. Ahora hacemos, empezamos con nuestra pierna derecha hacia adelante y hacemos 1, 2, 3, 4. Ok, so we're working here with syncopated step, basically. Right? Because the count will go the same, 1, 2, 3, 4. But if you notice, we're putting more steps within each count, you know, we're not doing 1, 2, 3, 4. We're putting 1 and 2 and 3 and 4. That's what we're doing. We're gonna do and 1 and 2 and 3 and 4. Eso. Okay, so basically we're counting 1 and 2 and 3 and 4. Okay, so the last 1 and 4 is the touch. Alright. So, again, and then we continue. ¿Lo seguimos? Sí. Ok. Ahora vamos a regresar el paso hacia atrás, pero cuando regresamos hacia atrás es marcado, no es el mismo paso, ya lo van a ver. ¿Nos vamos? Ok, so we're going to do the step with syncopated, 1 and 2 and 3, 4. That's the count. When we come back, we're just going to do 1, 2, 3, 4. So it's not syncopated when we come back. We're going to do it, so you better understand when you say it. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. When we come back, I want you guys to have these shoulders. Exactamente. Cuando regresamos, hacemos un movimiento de hombros. ¿Lo repetimos? Yes. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we're gonna do this twice. ¿El segundo? Yep. Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero cuando regresamos vamos a hacer un cambio de dirección que ya van a ver para quedar del lado izquierdo. Y so we're gonna repeat this step within the sequence twice. The second time we come back, we're gonna change direction to face the other side and work the other side. So we'll see the change in a little bit. So here we go. And 1 and 2 and 3 4 5 6 7 8. 1 and 2 and 3 4. 5, 6, 7, 8. Right? So let's show the change. Explicamos el último, la última. Quedamos acá. Y hacemos 5, 6, 7, 8. So if you guys notice, the change direction also adds a syncopated step. You have to do and in between the counts so you can, you know, change and with the right leg to start over. Remember, whenever we do the touch, that's the foot that is gonna step first. Ok, lo explicamos otra vez subiendo. Sí. Ok. Y 5, 6, 7 y 8. Hay como un pequeño contratazo, dice en el baile, ya profesional, que es para cambiar de pie. O sea, que haces dos pasos para cambiar de pie. Porque si sigues marcando en 1, 2, 3, 4, no vas a quedar en esta posición. El contratap o ese tumbado es para cambiar de dirección y cambiar de pierna. Super. So, let's do everything from the beginning. Desde arriba, sí, sí, sí. Con básico y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, y bajamos, giramos. Al lado, 1, 2, 3, 4,
Sí, se ve eso. Nos vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 8. Good. Now continue. We're going to repeat the same syncopated step going forward, coming back with your shoulders two times. In the second time, we're going to again switch directions for the next step. Exactamente, ahora vamos a repetir lo mismo. Bajamos, subimos, volvemos a bajar y cuando subamos vamos a hacer la misma transición de cambio para quedar en nuestra primera posición lateral o la posición anterior del paso. ¿Le sube? Sí, bien, llegamos aquí y... 5, 6, 7, 8. Okay, so we're doing exactly the same way to change, right? Let's show it one more time, from here. Otra vez de lado, okay. Sí. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Good. Continue. Okay, continuamos. Llegamos aquí, que sería el 8, y con este mismo vamos a comenzar un poquito hacia nuestro lado. Un poquito así allá. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4. Good, very good, guys. So, the last step of the combination of the footwork, we finish here. So, we're just changing, rotating 100 degrees like the way we are looking. So from here, we're gonna step with our leg. It's your right leg. 1, 2, 3, 4, which is the touch. And then we're gonna go back. And 1, 2, 3, 4. Right? And then we're gonna do one more time. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Good job. Perfecto. From the beginning. Desde arriba. Everything. 5, 6, 7. Basic. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Prepare. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job, guys, and always, you know, you can styling the whole footwork. So right now we just focus on the feet, so you have a very solid footwork. But remember, you know, every touch you can, you know, add your hip. Then on the last step, if you see, we're changing on arms, right? So to stylish, you know, you can also, for example, if you can do this, you can also do this, you know. But the most important thing is to have the feet solid. So we're doing these combinations to work on your feet, and then you learn the body weight changing between one leg and the other. Sí, lo más importante también es dominar. Mientras tú domines todo tu cuerpo de aquí para abajo, ya arriba, ya es imaginación. Entonces, sí, para que estén presentes con eso. ¿Music? Sí, desde arriba con la música. Music, Andrew John. ¿Quién será ella? Yes. So I'm going to leave the links of Andrew John as well. Here. Pasito aquí, pasito aquí. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Y nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
Amazing perks for you. All right, see you next time. Bye.